pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La habitación del pánico. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Libro de los Números, capítulo 35, versos del 9 al 12. Algunas casas están dotadas de lo que se llama la habitación del pánico. Esta habitación se trata de un lugar blindado y destinado a servir de refugio en el momento que el dueño de la vivienda se sienta amenazado y vea peligrar su vida. Sin embargo, no todas las situaciones angustiosas de la vida permiten una huida tan sencilla. Y desgraciadamente, algunos lo hemos experimentado en primera persona. Si leemos el capítulo 35 del libro de los Números o en el Deuteronomio, en el capítulo 19, podremos ver cómo funcionaban aquellas ciudades de refugio que Dios le mandó instaurar a Moisés. Esto nos ayuda mucho a comprender el corazón amoroso y misericordioso de Dios, que está siempre dispuesto que podamos encontrar y disponer de ese lugar de refugio que anhela y necesita nuestra alma. Cierto es también que nuestra necesidad de encontrar un refugio no solo se ciñe a la circunstancia de la culpabilidad, sea esta voluntaria o no, como se describe en los casos de estas ciudades. Nuestra necesidad de refugio es muchísimo más amplia y compleja de lo que se puede expresar aquí en unas pocas líneas. Y el hecho de vernos acosados por esa culpabilidad, por la angustia, el dolor o la tristeza, pueden presentarse en cualquier momento y dejarnos absolutamente desvalidos. Pero no siempre el día de la angustia nos pilla desprevenidos o por sorpresa. Son muchos los testimonios de aquellos que fueron avisados por el dolor y que vieron llegar a sus vidas la aflicción. Caminando poco a poco, implacable, día tras día sin pausa y dejándose ver. Es como si el dolor y la tristeza no quisieran alcanzarnos desprevenidos. Como si quisieran arrancarnos el corazón en buena lid y no por sorpresa. En otros casos, ese dolor irrumpe en nuestra vida con violencia, derribando la puerta de nuestras esperanzas de una patada y sin importarle dejarnos solos y acurrucados en un rincón, sin más escapatoria que poder llorar nuestro dolor. Por lo tanto, concluimos en que el día de la angustia llegará y por muy preparados que estemos, veremos nuestro corazón hacerse añicos y caer deshecho ante nuestra impotencia. La vida irremediablemente tiene un lado cruel y despiadado que acabará mostrándose tarde o temprano. Para ese día, para ese dolor, no tenemos escapatoria, pero sí refugio y consuelo. ¿Habrá dolor? Sí, habrá dolor y estará la angustia desgarrándonos el alma. Pero tendremos el refugio del corazón amoroso de Dios guardando y restaurando nuestras vidas. Las palabras de Jesús que encontramos en el capítulo 11, verso 28 del Evangelio de Mateo debieran de ser suficientes para ese día de angustia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En los tiempos antiguos eran las ciudades, pero hoy es Cristo nuestro refugio. En la antigüedad, cuando alguien encontraba refugio en una de aquellas ciudades,
no implicaba que las causas o las consecuencias por las que buscó dicho refugio desaparecieran, pero sí sabía que allí estaba salvo. Hoy en Cristo encontrarás refugio para tu dolor. No te voy a decir que refugiándote en Él desaparecerá tu dolor, pero sí te puedo decir que por el poder de Dios serás sustentado y que Él consolará tu alma, que por su poder podemos declarar que ante las dificultades no estamos desanimados, que tendremos problemas o preocupaciones, pero no perderemos la calma, que tal vez estemos siendo perseguidos, pero siempre guardados por Cristo, que podemos ser acosados y perseguidos o incluso derribados, pero nunca vencidos, y por donde quiera que pasemos, podamos dar a conocer el poder de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús que se ejerce en nuestras vidas, y que por muy grandes que sean las pruebas, las angustias, el dolor o las tribulaciones, tenemos la certeza de que el que está con nosotros es mayor. Solo me queda animaros y recordaros que ante las dificultades de la vida tendremos que presentar batalla, pero en Cristo tienes tu victoria. Ante las montañas más abruptas, ante los abismos más profundos, o ante los caminos más angostos o la noche más oscura, recuerda siempre que en Cristo está tu refugio y tu victoria. Poned, pues, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 2 y 3. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.